Para seguir en tema, vamos a charlar ahora con Iván Joker, que es un diputado provincial, primer diputado provincial, entiendo que electo. Ahora nos va a contar mejor. Hola, Iván Necoyacoy en Ecomedios, buen día, muchas gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Encantado de estar con ustedes, la verdad que una alegría muy grande. Sí, yo encabezaba la lista de diputados. Eso. Ahora, lógicamente, ya electo. Yo tengo 28 años, soy liberal y acompañé al Andrés Dero en todo este proyecto y todo este proceso, y la verdad una alegría muy grande el resultado de ayer y que la ciudadanía convalide este esfuerzo que hicimos y todo lo que trabajamos para poder cambiar la provincia. ¿Cómo llega un liberal al primer lugar de la lista de candidatos a diputados provinciales? Bueno, nosotros con Leandro veníamos hace bastante tiempo en nuestra construcción conjunta, tenemos un vínculo muy bueno. Y además teníamos un objetivo común de que era poder terminar con el peor gobierno de la historia democrática del Chaco, que es el de Jorge Milton Capitanich. Uh-huh. Teniendo en claro ese objetivo, era muy fácil para nosotros encontrar un punto medio sabiendo a qué teníamos enfrente. Y en función de eso se armó un plan, un programa de gobierno que sea lo que justifique que estemos juntos y no que estemos amontonados en una lista. Ok, pero digo, ahí está también el PRO, vos estás referenciado con Ricardo López Murphy, así que a eso me refiero un poco, a esa negociación, ¿no es cierto? ¿O entrás por el PRO, entrás por dónde? Sí, era más vinculado a Ricardo López Murphy y Patricia Bullrich. Si se quisiera, vamos más vinculado a eso, de igual forma. Era algo que, independientemente de los acuerdos nacionales, era una construcción que ya estaba, que era una construcción que ya la habíamos conformado en conjunto con Hedero, independientemente de esta cuestión de partidaria, porque acá veníamos trabajando mucho para tener una visión liberal que también sea institucionalista, con criterios republicanos, institucionales, dentro de la provincia de Chaco y con una agenda local. Nosotros nos interesaba nuestro cómo adaptar nuestra visión liberal dentro de la provincia del Chaco, entonces lo hicimos, y eso fue lo que hizo que con Leandro Esdero, independientemente de las visiones partidarias y nacionales, uh-huh, estemos juntos. Genial. ¿Qué tenés en mente? ¿Cuál será tu primer proyecto de ley? ¿Crees que eso tiene que ser lo primero que hagas, un proyecto de ley, o pasa por otro lado? Bueno, yo presenté muchos proyectos de ley. Lo primero que presentaría sería uno que ya está presentado, uh-huh, por mi parte, que al no ser yo diputado no tiene estado parlamentario. Claro. Que es para prohibir la intermediación en la asignación de quién cobra los precios sociales. Básicamente. Ah, bueno, tranquilo. Tranquilo vos para empezar, claro. Exactamente. Sería para poder terminar con los gerentes de la pobreza, con los que merecían la cena y con cuánto delincuente nosotros vimos acá todo este tiempo. Así que probablemente eso, ¿qué tal? Arrancaríamos con eso. Uh-huh. ¿Te sorprendió lo de Capitanich ayer? Porque lo trajiste como el peor gobierno de la historia democrática en Chaco, y ayer pareció tan democratiquito, ¿no? Cuando asumió, sí, reconoció la derrota. Fue una sorpresa muy grande el temprano reconocimiento, sí. La verdad que es un gesto que hasta ahora habíamos tenido solamente malos gestos de parte de ellos, y la verdad que es un muy buen gesto el haberlo reconocido tan temprano. Espero que ahora no espere una transición ordenada. Yo creo que lo hizo para condicionarle el discurso a la oposición, ¿no es cierto? Se hizo tan buenito. Seguro. Y parecía de manual un gobernante europeo, ¿no? Que es muy probable. Pero igualmente es muy probable, pero bueno, a nosotros nos importa trabajar para los chaqueños, por los chaqueños. Y desde hoy mismo ya empezaremos a ver cómo podemos tener la transición ordenada. Bueno, eso, empiezan a trabajar ahora entonces hasta el 10 de diciembre, que Dios mediante asumen todos, ¿no? Así es. Excelente. Che, te agradezco muchísimo, veo que estás ahí atendiendo a Mil, te deben estar llamando, sí. Así que te suelto para que disfrutes el triunfo de ayer, y probablemente estemos hablando cuando asumas a ver qué onda, ¿dale? Dale, muchas gracias. Abrazo grande. Es Iván Joker, que fue hasta ayer el primer candidato a diputado provincial por, llamémoslo así, Juntos por el Cambio, la provincia de Chaco, ahora diputado provincial electo. 48, 49 minutos de las 9 de la mañana.